Poco se habla sobre los objetos de los Kaioshin que son capaces de utilizar e incluso utilizan regularmente para ayudar en sus tareas como dioses creadores. De hecho, hay muy poca información acerca de esto y seguramente en un futuro veamos más sobre ello. Pero en este video vamos a enseñarte todos los tipos de objeto que existen de los Kaioshin hasta el momento, que solo son capaces los Kaioshin de manipular, así que comencemos. Número 1. Pendientes Potara. Estos son probablemente los más conocidos y también más útiles, aunque al mismo tiempo los más nerfeados gracias a Dragon Ball Super. Los Potara son básicamente unos zarcillos que todo Kaioshin tiene. Son de gran utilidad, pero al parecer no todos los Kaioshin estaban al tanto de su utilidad, puesto que Shin, el actual supremo del universo 7, ni siquiera tenía idea de que eran algo tan importante o que servían para algo. Sabemos que también los aprendices de Kaioshin pueden portarlos, ya que Kibito y Zamasu tenían arcillos funcionales. El punto fuerte de los Potara es que cumplen con la función de permitir a dos seres fusionarse, y por ende crean un guerrero extremadamente poderoso, mucho más que simplemente la suma de ambos. Algo que las dos partes no podrían alcanzar por separado. Sin embargo, al ser objetos creados únicamente para que los Kaioshin puedan utilizarlo, su máximo potencial no puede verse reflejado en los humanos, por lo que la fusión de cualquier ser mortal durará solamente una hora, dependiendo de lo que el guión lo requiera en Dragon Ball Super. Ups, eso se me salió. Las cosas como son. Decreciendo dependiendo de qué tanta energía utilice el individuo, por lo que, por ejemplo, en el caso de Goku y Vegeta, donde Vegito tiene un poder tremendo y usa cantidades exorbitantes de energía, la duración es extremadamente corta. Por el contrario, en los Kaioshin esta fusión es eterna y permanente. No hay forma de revertirla, excepto claro pidiendo un deseo a las esferas del dragón, ya sea de la Tierra o de Namek, o cualquier otra. Algo curioso es que no tienen que ser los dos individuos Kaioshin para que esta fusión sea eterna, pues con que uno solo lo sea basta, tal como sucedió con Kibito y Shin o el anciano y la bruja. Claro, esto realmente no estaba pensado en la época de Zeta y Vegito sí que era permanente, pero Toriyama necesitaba algún recurso narrativo para defusionarlo y lo primero que se le ocurrió fue adentrarlo en el cuerpo de Buu. Sin embargo, ya en Super, cuando quisieron volver a utilizar a Vegito fue cuando se inventó esta regla. Los Potara vienen en muchos colores diferentes y se venden por separado. Ah no, eso suena muy a comercial. Y algo que no se ha explicado bien es si es necesario que sean del mismo tipo de par para que se fusionen. Pues vimos con Kibito y Shin que simplemente se quitaron un Potara del lado contrario e instantáneamente se fusionaron, y los zarcillos fueron capaces de identificar a corta distancia si hay otro usuario con la oreja utilizando el arcillo del otro lado. De cualquier modo, algunas de las reglas más importantes son las siguientes. Si una persona muerta y una viva se fusionan, el resultado será una persona viva, como en el caso de Vegito en la saga de Buu. Pero si dos personas muertas lo hacen, como Gogeta contra Janemba, el resultado sería obviamente una fusión estando muerta. Si una fusión muere, permanecerá fusionado como el anciano Kaioshin. Si los Potara son destruidos, no pasará nada, siempre y cuando sea una fusión permanente, pero si es una fusión temporal, inmediatamente se deshará. Y finalmente, cuando la fusión se crea, el resultado tiene todas las habilidades y recuerdos de ambos fusionados, mientras que cuando termina, ambos individuos mantendrán tanto los recuerdos de estar fusionados como también ciertas memorias del otro individuo, a pesar de que hayan sido incluso anteriores a la fusión. Número 2. Así que viajaste en el tiempo. Anillos del tiempo. Los anillos del tiempo son básicamente objetos que los Kaioshin utilizan para viajar en el tiempo y por lo general son utilizados para observar el futuro de sus propias líneas temporales. A pesar de que está prohibido, entre comillas, viajar en el tiempo, los Kaioshin tienen permiso de hacer esto, no solo por ser dioses, sino porque lo hacen de una manera responsable, solo observando el futuro, y es porque originalmente los anillos del tiempo solo sirven para viajar al futuro, ya que esta es otra de las razones por la que pueden hacerlo. Los anillos del tiempo solo viajan al tiempo de manera natural, por lo que son incapaces de crear paradojas o líneas de tiempo alternativas cuando son utilizados. Esto de hecho es bastante bien pensado en cuanto a las leyes físicas del mundo real, en donde ya está demostrado que sí que es posible viajar al futuro si la velocidad de un objeto se acerca a la de la luz, por lo que en ese momento el tiempo para ti pasará lento, mientras que para los demás pasará extremadamente rápido, por lo que estarías viajando al futuro. Lo que es definitivamente imposible, al menos teóricamente, es viajar al pasado. No hay forma aún ni se ha descubierto algún indicio que nos diga que es posible, por lo que los anillos del tiempo actúan muy parecido en ese sentido. Eso sí, hay una forma de obligar a los anillos del tiempo a ir al pasado, como se vio en el anime, cuando Black se acercó a una distorsión temporal dejada por la máquina del tiempo de Trunks. Esto hizo que Black pudiera viajar hasta el pasado en el que Trunks lo había hecho.
Pero como es una forma inestable de viajar en el tiempo, al poco tiempo Black fue literalmente succionado por la misma distorsión temporal que lo trajo y lo regresó forzadamente al futuro de Trunks. Y finalmente, cada una de las líneas temporales nuevas que se crea, un anillo nuevo es creado, pero esto siendo de color verde. Número 3. This is the scroll of eternity. Pergaminos de la eternidad. Los pergaminos de la eternidad, o también conocidos como los pergaminos del tiempo, contienen recuentos de varios periodos de tiempo, eras e historias, incluso de líneas de tiempo alternativas. Estos aparecen principalmente en Dragon Ball Xenoverse, pues ahí se originan, pero la mayoría lo conocieron recientemente gracias al anime de Dragon Ball Heroes, en donde Black lo utilizó. Básicamente, estos pergaminos de la eternidad son una herramienta utilizada para viajar a un punto preciso de la historia, y por lo general, la única Kaioshin encargada de esto es Chronoa, la Kaioshin del tiempo, pero también le permite a sus ayudantes patrulleros del tiempo hacer uso de estos, para arreglar cualquier distorsión temporal o problema que evite que la historia siga su flujo natural. Los pergaminos se encuentran contenidos en la cámara del tiempo, que a su vez se encuentra en el nido del tiempo, y de alguna forma Black enmascarado que vimos en Dragon Ball Heroes fue capaz de conseguir uno de ellos, más específicamente del periodo de tiempo de Dragon Ball GT, esto para invocar a un Omega Shenron Majin que estaba siendo controlado por Babidi, por lo que también sirve de manera contraria, es decir, traer algo al periodo de tiempo actual, en lugar de simplemente viajar ahí. Número 4. La espada Z. Si bien la espada Z no fue un objeto creado específicamente para los Kaioshin, sino más bien algo que Bills utilizó para encerrar al anciano Kaioshin, con el paso del tiempo esto se olvidó y los subsecuentes supremos que habitaron el planeta sagrado pensaron que se trataba de un objeto divino o una leyenda, tal y como la espada del rey Arturo, así que la guardaron como tal. Esto puede verse cuando Gohan intenta sacar la espada, pues tanto Shin como Kibito tienen bastante respeto por el objeto, y en especial este último, que se ve alarmado cuando Gohan logra sacarla y blandirla sin cuidado. Al final, si bien no se trató de un objeto común y corriente, tenía el anciano Kaioshin ahí, por lo que realmente era algo muy importante para los Kaioshin, ya que ese Kaioshin se quedó encerrado por millones de años en el olvido. Número 5. El Kachin. El Kachin es el material más duro del universo y también más resistente, sin embargo, no es algo que exista de forma natural en el universo, puesto que las únicas veces que lo hemos logrado ver fue cuando los Kaioshin utilizaron su habilidad para materializar objetos y lo aparecen como enormes cubos. Me pregunto por qué la espada Z no era del metal Kachin, pero bueno. Por lo tanto, los únicos capaces de crear este material que no se da de forma natural son los Kaioshin y forman parte también de su arsenal de batalla. O al menos es posible utilizarlo de esta manera, como lo vimos con Zamasu lanzando múltiples de estos objetos a Bellito. Por otra parte, el Kachin Ko es un material aún más resistente que el Kachin normal, pero solo lo hemos visto en el torneo del poder y probablemente el único capaz de crearlo sea Dashinkan. Y aunque se supone que es más duro todavía que el Kachin, se ve que es destruido con mucha más facilidad. Seguro era Kachin chino. Lo mismo, pero más barato. Espero te haya gustado el video, si es así no olvides dejar tu like, compartir y comentar, suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball y variedad más. También puedes pasar al canal secundario, canal de memes, el otro canal de memes con Aqua, la plataforma moradita y todo lo demás que estará en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Black y hasta la siguiente. Los quiero, chao.